Hola, soñadores. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Soleil y en esta ocasión os traigo un vídeo especial del encuentro literario en Armilla. Y bueno, hoy todavía no es sábado, obviamente es por la tarde del día anterior de viernes y estoy preparando pues las cositas para el evento. Y bueno, pues los siguientes vídeos serán ya del sábado del evento de Armilla mañana. Espero que os guste. De acompañante a mi pareja de conductor. Es la bolsa que nos han dado de la editorial Lul XL. Y bueno, a ver, vamos a sacar las cositas. Cuesta un poquito. Vienen muchísimas cosas. ¡Ah, qué chulo! Una funda para la tablet. ¡Qué guay! Un avance, marca páginas. Luego en casa lo miro mejor. Ya salió. Ya, qué gracioso donde se ha puesto la tarjeta un poquito más y la pone ya en el ombligo. Pecho, mi pecho, pecho. Sí, ¿no? Pecho lobo. Hemos hecho porque nos llegaron 170 euros. Y hay 300, no sé cuántas personas, o 70 o cosas así. Entonces, no podíamos repartir. Lo que hemos hecho ha sido los DVD a ver si vamos más rápido. ¿Por qué? No es que yo me entretenga en la mesa, ¿vale? Es que los sorteos se tardan mucho. No me puedo echar la chica, porque no se vale. Está saludando. 338. Mira lo que me ha tocado. El sorteo. Qué bien. Cómplice de Estefanía. A mí no. Always deliver something different, makes it even more scary. I think this fire in the child is
súper señas son. Madre mía, la gana que dan de leerlo, de comérselas. Es que en realidad. Yo la adoro, de verdad. Es que parezco una tontita hablando, pero es que de verdad que la adoro. Bella, gracias a ti. Hola a todos, estoy aquí con la escritora Manifer González. ¿Sabía decir algo? Hola a todos. ¿Qué tal tu nuevo proyecto? ¿No se escucha? ¿Qué tal tu nuevo proyecto? ¿Tienes algo pensado ya para sacar? Pues mira, en diciembre saqué una antología de relatos, se llama Atrás de la Fantasía, es lo único que he sacado a mí. Y estoy embarcada en este proyecto que llevo bastante tiempo trabajando, es otra novela nueva de fantasía, y estoy a punto de terminarla, estoy en fase de revisión, de darle a tocar los últimos capítulos. Antonio Moreno, ¿gustaría decir algo? Sí, pues que quiero mandar un saludo a todos los seguidores del canal de Soleil. Gracias. Y que nada, os esperamos por ahí, ¿verdad? Ah, es el organizador del evento de Fuengirola, Furrón, en mayo, por si queréis pasar. Sí, el 18 y 19 de mayo estaremos en la Casa de Cultura de Fuengirola todo el día. Muchísimas gracias. Estamos con la escritora Emma Maldonado. ¿Estaría decirnos algo? Pues sí, me ha encantado tu reseña. Muchísimas gracias por apoyarnos, por darnos todo de ti, por leernos. Y bueno, espero ver más vídeos tuyos, por supuesto. Y ya les saludo. Gracias. Para ir a comer en el centro comercial Nevada de Armilla. ¿Dónde comer? Bien. ¡Qué dilema! Sí, está todo bien. Vamos a probar las costillas. Y es la primera vez que venimos aquí, así que probaremos. ¡Qué buena pinta! Estas cositas, que parecen como burritos, están muy buenos y se untan en la salsita. Están muy ricas. Alguien se ríe de mí. Lo anterior estaba muy rico y también hemos comido unas costillas que tienen unas pintas muy buenas. Bueno, las costillas no estaban mal. Libros. Esto en el snack. Bueno, el libro que me llevé, bueno, este libro lo compré el año pasado y aproveché para que Estefanía me lo firmara y qué bonita la firma, muchísimas gracias por la dedicatoria. Y bueno, pues en el sorteo me tocó estos dos, tenía el lacito, lo que pasa es que se lo he quitado. Y bueno, esto no sé qué libro es, pero en cuanto vi que me había tocado Cómplices, Estefanía Jiménez, estaba como pegando saltitos como si me hubiera tocado la lotería. Estaba súper feliz porque la verdad es que quería este libro y no me lo podía creer. Bueno, pues aprovechando que estaba allí, ella me da esta tarjetita que es un dibujo de su hija. Es una preciosidad y ella aprovecha de me lo ha firmado también. El marca páginas y la firma y dedicatoria. De nuevo, mil gracias. La verdad es que ha sido increíble, así que en cuanto pueda me pongo a leer el libro. Qué ganitas de leer su nuevo libro. Y bueno, también esta es la bolsita que nos dieron allí, de la editorial esta. Pausa porque no podía sacar las cosas con una sola mano. Soy muy torpe. Y venían todas estas cositas, marcapáginas y mucho. Postales también. Y bueno, y esto de Nubico que me ha parecido súper
súper cuco y guay, que es para la tablet, supongo. Y bueno, todas las cositas que me he traído del evento. Y bueno, como he dicho, ya ha terminado el evento, ya estamos de vuelta a casa. Y bueno, cansaditos, pero ha sido un día muy, muy intenso, sobre todo encontrarme con compañeros y todo eso. Me ha gustado muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por todo, por verme, a los compañeros, los lectores, todo. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!